nuestro dueño técnico. Tenemos a una leyenda de la chica de la columna. Profesor en el gimnasio Juan de Arco. Con ustedes, Estrella porque comenzamos la segunda.
ahí tenemos en esta contienda dominada totalmente de principio a fin por parte de los Rudos. Ahí va Sánchez Cabrera asistiendo con Dosman. Del otro lado Estrella de Smith también se sigue castigo de sola.
otra vez fuera de uno, intentando con ese piano. Ahora con este castigo, no, realmente por parte de la línea. Está, y ahí castigo. Más que no se va a ir. Diego,
sabemos qué hacer. Para mí, en este momento ustedes ya no son aficionados. Ustedes para mí son mi familia. ¿Y saben qué? Que la familia para mí es como mi nombre. Ustedes ahorita son la familia sagrada. Este grandote luchador, este, lo recordamos perfectamente en muchos libros, Triple A, un gran luchador. Cuenta que se suba ya, voy a mencionarlo desde aquí. Cuenta que se suba. Vamos para desesperar, este va a superestelar, y va a echar tiros, este, continuo. Cuatro de luchadores que ya tuvimos hacer creer, y el agradecimiento de nuevo, ahora de máscara sagrada, hacia la gente que asiste al gimnasio con Galáctico. Hace 15 días fue por parte de los rayos capacitos. Ahí. Reconocimiento por parte de Máscara Sagrada al público que nos dice. A la gente que nos visita cada 15 días aquí en el gimnasio con Galáctico. Ahora Máscara Sagrada es el que le agradece a la gente. Ahí vemos, ahí lo vemos a fondo, ¿no? Tratándose, sacando sus fotos, firmando autógrafos. La verdad es que se va muy contento, al igual que los rayos compartidos que nos hicieron, pues, los honores hace 15 días, y que hoy se presentan exponiendo esos campeonatos de la WWA de parejas, que ostentan ya hace bastante tiempo, como nos comentaban en la entrevista. Vamos a ver una gran lucha de campeonato más adelante, WWA intercontinentales, esos campeonatos en parejas que vamos a ver en la lucha superestelar que vamos a tener más adelante con ustedes.
para esta noche sin disputar esos campeonatos. Queriendo de la arena Toluca, todos fuera de gimnasio Campo Atlético, con ustedes, Mitio. Rayos
Tapatío número 1. Como se comienza, teniendo por parte de los técnicos la región inicial, por parte de los primeros Tapatíos, tenemos a un marco satánico. Esto va a ser una gran, gran contienda. Campeonato, vamos a ver. Bien. Bien, silencio, los rayos. Y pues sí, no se puede luchar ahí. Mientras tanto, ahí vemos que se van a dar la mano atentamente para iniciar esta contienda. Pues es campeonato, sobre todo es campeonato de esta noche. Vamos a ver. Vamos a ver. Es una lucha muy contienda, que es la lucha de campeonato. Vimos hace unas semanas también la lucha por un campeonato que fue el rating de la URBA. Que estaba estrellas muy determinada, muy bien, loco, muy bien, en el clima se ha presionado en la secuencia 4. Tratando de correr lo más rápido que se pueda, hacer un toque de espaldas y pues, la cuenta de este equipo de Caramillo. Ahí está el brazo. Y es que con el pecho, ahí está tocando, no queda, se castiga el brazo, quita. Y Rayos Tapatíos no se olvida,
lucha libre, que estuvo en el equipo, lastimando la pierna de Bruno Tapatío. Aquí le quedamos la que dice que ya lo sabe. El castillo que está revirtiendo el medio. Y también un medio que me deja en mis campeones. Un castillo que está revirtiendo la pierna de Bruno Tapatío. Se levanta de la lesión. Vuelven a ver las caras, estos ¡Ahí está! ¡Ahí está!
haciendo el daño aquí. Vamos a ver, va a repetir las veces. Siguiente, lo que está haciendo el daño aquí. Esto es para alcanzar el daño. Y que su hermano le entra a la derecha. Y la gente le está haciendo el daño. Y los hombres le están y secos de los niños y del otro lado con los dos echándole sangre porque han sido grandes vuelos los que acabamos de ver. Otros,
todos confiando para enfrentarse a estos dos grandes leyendas de la lucha libre nacional y pues internacional, porque la verdad es intercontinental, y esto no va a acabar, ¿no? Y esto se habla así, con capa de seguridad.
totalmente lindo. Ahora vamos a tener algunas sorpresas. Cuídense mucho, nos vemos dentro de 15 días en la primera Sotana Galáctica. Una de las luchas serán batallas campales con elementos de lucha libre y UFC. Cuídense mucho, hasta dentro de 15 días. Nos vemos.